seguimos con más vídeos. Hemos hablado de David Bustamante, de música en plan deporte. Antes de nada, podéis suscribiros en la campanita donde pone suscribirse, totalmente gratis, compartirlo, darle like si os gusta y también comentarios para interactuar con nosotros. Y ahora vamos a hablar de deporte, en este caso vamos a hablar de fútbol y de ese partido, que ya repasamos ayer ampliamente ese resumen del empate del Real Valladolid frente al Atlético de Madrid en el estadio José Zorrilla, ayer ante más de 23.000 espectadores, Real Valladolid 0, Atlético de Madrid 0. Y bueno, pues ese partido tenemos que destacar varios jugadores y varios apuntes. Uno de ellos es Joaquín Fernández, que jugó en el centro del campo, jugó de titular junto con Michel Herrero. Parecía que iba a ser titular Anuar Tuani, pero al final, como decimos también, otro que estaba que podía ser perfectamente titular era Joaquín Fernández, y lo fue. Así lo eligió Sergio González, Michel Herrero junto con Joaquín Fernández en ese centro del campo. Y bueno, la verdad que Joaquín hizo un gran partido, partidazo espectacular, robando balones, también pasando a sus compañeros, estando atento en labores defensivas, recibió una tarjeta, pero bueno, estuvo, como decimos, atento, muy atento al corte siempre. Bueno, al final es un como un defensa, es un medio centro defensivo, y lo que tuvo que hacer lo hizo de gran manera, hacer ese gran trabajo defensivo, y bueno, pues ayudó mucho en las labores a Michel Herrero para construir el fútbol, Joaquín un poquito más para destruir, pero partidazo, como decimos, del jugador de la Almería, Joaquín Fernández, que fue titular. Para mí es un jugador que siempre que sale responde y debería tener más minutos en este 11 de Sergio González. Bien cierto que es difícil, sobre todo eje de la zaga, donde está rindiendo bien tanto Kiko Olivas como Sarisu, y en ese centro del campo ahora con las lesiones, sobre todo la lesión de Rubén Alcaraz y Fede Sanemeterio, pues Joaquín Fernández ha encontrado su hueco. También salió unos minutos Anuar Tuami, así que para mí partidazo de Joaquín Fernández. No sé cómo lo veis vosotros y vosotras, por eso podéis comentar abajo para interactuar con nosotros sobre ese empate del Real Madrid 0-0 frente al Atlético de Madrid, y para mí esa gran actuación del central, medio centro ayer, defensivo, Joaquín Fernández, ayudando a su equipo a conseguir ese meritorio empate 0-0 frente al Atlético de Madrid, frente al conjunto colchonero entrenado por Diego Pablo Simeone. Ahora llega el parón por selecciones este próximo fin de semana, Liga Santander, sí que habrá competición en la Liga Smartbank, la segunda categoría, que lo iremos repasando con nuestros diferentes compañeros de Plan Deporte, nuestros diferentes programas y podcasts. Y bueno, pues muy atentos también a la Liga Smartbank, y muy atentos, iremos también contando vídeos sobre esta última actuación o últimas actuaciones de los jugadores del Real Madrid en este último partido frente al Atlético de Madrid antes de llegar este fin de semana el parón por selecciones. Y como decimos, darle un like si os gusta el vídeo, compartirlo en redes sociales y comentarios para llegar a mucha más gente. Nos podéis seguir en Planeta Deporte y también a nuestros compañeros de Planeta Deporte.